Buenos días, señoras y señores senadores. Habiendo número, damos comienzo a la sesión ordinaria del día de hoy. Queda abierto el acto. Dese cuenta de una exposición escrita llegada a la mesa. Señora senadora Gloria Rodríguez, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino a los Ministerios de Desarrollo Social, de Educación y Cultura, del Interior, de Salud Pública, de Trabajo y Seguridad Social, de Turismo y de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, a la Administración Nacional de Educación Pública, al Banco de Previsión Social, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, a la Universidad de la República, a las organizaciones civiles en defensa y apoyo a las personas con discapacidad, a todas las intendencias y juntas departamentales y a los medios de prensa de todo el país, relacionada con la continuidad en la creación de políticas públicas para personas con discapacidad. Corresponde votar, señores senadores, les pido un poquito de silencio. Corresponde votar el envío de la exposición escrita presentada por la señora senadora Gloria Rodríguez. Se vota. 13 en 13. Afirmativo. Dando cumplimiento con lo que establece el artículo 49 del reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias. A la sesión ordinaria del día 7 de diciembre faltó sin aviso la señora senadora Sandra Lasso. A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del día 8 de diciembre faltó con aviso el señor senador Pablo Lanz. La sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del día 2 de diciembre faltaron con aviso los señores senadores Lilian Quechichán, Silvia Nani y Enrique Rubio. La sesión del día 9 de diciembre faltaron con aviso los señores senadores Sebastián Da Silva y Lilian Quechichán. A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del día 6 de diciembre faltó con aviso el señor senador Germán Coutinho. La sesión de la Comisión de Educación y Cultura del día 13 de diciembre faltaron con aviso los señores senadores Lilian Quechichán y Gustavo Penades. A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del día 13 de diciembre faltó con aviso el señor senador Danilo Astori. A la sesión de la Comisión de Hacienda del día 9 de diciembre faltó con aviso el señor senador Mario Vergara. La sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del día 8 de diciembre faltó con aviso el señor senador Alejandro Sánchez. La sesión de la Comisión de Salud Pública del día 7 de diciembre faltó con aviso la señora senadora Sandra Lasso. La sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del día 7 de diciembre faltó con aviso los señores senadores Daniel Olesker, Gloria Rodríguez y Lucía Topolansky. Muy bien, muchas gracias. Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidente de la Cámara de Senadores, Graciela Bianchi, presente, mi mayor consideración. A través de la presente, solicito al cuerpo me conceda al amparo del artículo primero de la ley número 17.827, 14 de septiembre de 2004, por motivos personales, licencia para el día 14 de diciembre. Señor particular, se lo estén muy atentamente, senador Charles Carrera. Corresponde votar la licencia solicitada. 12 en 12, afirmativa. Se comunica al cuerpo que los señores Daniel Garín, Graciela García, Teresa de los Santos, Eneida de León, Yamandú Orsi, Sebastián Sabini, Marcos Otegui, Lucía Echeverri y Daniel Cagliani han presentado nota de desistimiento informando por esta vez que no aceptan la convocatoria del cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela Barrera, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Graciela Bianchi, presente, en mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo que me conceda licencia por motivos personales para el día 14 de diciembre de 2021, al amparo del artículo primero de la ley número 17.827, 14 de septiembre de 2004. Siento particular, salude usted muy atentamente, el senador Juan Sartori. Corresponde votar la licencia solicitada. Se vota. 13 en 14, afirmativo. Se comunica al cuerpo que los señores Alem García y Rosina Piñeiro han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del cuerpo, por lo que queda convocado el señor Juan Estraneo, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Graciela Bianchi, presente, mi mayor consideración. A través de la presente solicito al cuerpo que me conceda licencia por el día 14 de diciembre por motivo de coincidir con la tercera dosis de la vacuna anticovid. Si no, en particular, se lo estoy muy atentamente, senador Enrique Rubio. Corresponde votar la licencia solicitada. 16 en 17, afirmativo. Se da cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Perdón. Se comunica al cuerpo que la señora
Adriana, no tengo el apellido, ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria del cuerpo, por lo que queda convocado el señor Eduardo Brenta, quien no ha prestado la promesa de estilo. No sé, Adriana, no está el apellido. Está. Perfecto. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Graciela Bianchi, presente y mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo que me conceda licencia al amparo del artículo primero de la ley número 7.827, de 14 de septiembre de 2004, por haber sido convocado a participar del plenario de directivas de comisiones, mesa y junta directiva y de la 36ª Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino, la Ciudad de Panamá, desde el 6 al 14 de febrero de 2022. Sin otro particular, saludo usted muy atentamente a senador Alejandro Sánchez. Bien, corresponde votar la licencia solicitada, señores senadores. 15 en 17, afirmativo. Se comunica al cuerpo que los señores Zeneida de León, Yamón Duorsi, Sebastián Sabini, Marco Sotegui, Lucía Echeverri, Daniel Cagliani, Graciela Barrera, Aníbal Pereira, Manuela Muti y Gabriel Frugoni han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del cuerpo, por lo que queda convocado el señor Lauro Menéndez, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, doña Graciela Bianchi, de mi mayor consideración, a través de la presente, solicito al cuerpo que me conceda licencia en el amparo artículo primero de la ley número 17.827, 14 de septiembre de 2004, por razones personales, los días 14 y 15 de diciembre. Sin otro particular, saludo muy atentamente el senador Pablo Lanz. Corresponde votar la licencia solicitada. Se vota. 14 en 16, afirmativa. Se comunica al cuerpo que los señores Ana Hunter, Carlos María Uriarte, Marc Zapolinski, Carolina H. Valle y Nivia Rech han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del cuerpo, por lo que convoca a Andrés Cianciarulo, a quien se invita a pasar al hemiciclo a los efectos de prestar la promesa de estilo. Se invita al Senado, las personas que estén en sala, que están en las barras, a ponerse de pie. Hola. Bueno, señor, tomamos la promesa. ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República? No sé, yo me acabo de enterar que los vicepresidentes tenemos un libreto. Yo leo el libreto, ¿vieron? Les pido disculpas. Eso no lo pongan en la versión taquigráfica. Así que lamento. No, promete dos veces. Promete dos veces. ¿Quiere que termine? ¿Qué hago? Va. A ver, ¿promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General? Sí, prometo. Muchas gracias. Queda usted investido del cargo de senador, del cual ya estaba investido. No debe haber antecedentes en la Cámara. Bueno, entramos a la media hora previa. Sí. Bueno, señores senadores, se terminó la parte lúdica. Entramos a la media hora previa, ¿sí? Tiene la palabra la senadora Lilian Quechichá. Gracias, señora presidenta. Traemos hoy al ámbito del Senado un asunto que desde nuestro punto de vista afecta gravemente el desarrollo del turismo, la legalidad, la seguridad jurídica, el ambiente costero, la integridad de un espacio fiscal de playa en las costas de Maldonado y amenaza la situación de muchos vecinos del balneario Buenos Aires con los que hemos estado reunidos en estos últimos días. En el año 2013, la empresa Lenore Sociedad Anónima publicó en todos los medios de prensa y repartió puerta a puerta un aviso prejudicial en el que comunicaba que había iniciado un proceso de relevamiento y regularización de los inmuebles de su propiedad,
declarándose legítima propietaria de todos los lotes integrantes de la sucesión Barrios en dicho balneario. Se daba un plazo de 10 días para proceder a su inmediata regularización y amenazaba con iniciar acciones judiciales tendientes a resguardar el derecho de propiedad de Lenores Sociedad Anónima y obtener la reparación de los daños y perjuicios sufridos. Pasados varios años, ahora se sabe que los tales legítimos propietarios eran compradores de derechos sucesorios, algunas de las cuales sucesiones están siendo permanentemente actualizadas, obteniéndose ampliaciones de los certificados de resultancia de autos, incluyendo nuevos padrones en los mismos, procesos todos que han sucedido después del aviso y hasta los días actuales. Por otra parte, sabemos que desde noviembre del 2008 que hay un intento de la Intendencia de Maldonado de realizar una transacción extrajudicial a solicitud de algunas empresas que estaban siendo demandadas por el gobierno departamental, transacción por la que la Intendencia de Maldonado pretende entregar a algunas empresas una amplia zona de la faja costera sur de la Ruta 10 de valor multimillonario. Zona que ha sido siempre fiscal desde el año 1938. Sabemos también que Lenores Sociedad Anónima compareció en un acuerdo transaccional ofreciendo 150 padrones urbanos del balneario Buenos Aires, libres de ocupantes, sobre todo los que no estaban identificados o detallaban su situación real de propiedad. Y también sabemos que hace 2 meses se han presentado alguaciles del Poder Judicial a instancias de Lenores Sociedad Anónima, entregando decenas de cedulones a muchos vecinos, pacíficos pobladores, algunos desde hace décadas, por los cuales se les ordena detener cualquier tipo de obra que se esté realizando y los vecinos lo interpretan como preparatorio de acciones judiciales próximas. Entendemos que este balneario, concebido en 1938 como un balneario de verano, ha devenido con el tiempo en una forma singular de balneario y de población permanente en crecimiento constante, de múltiples orígenes, que se ve atraída por las posibilidades laborales de aquella zona turística y en donde muchísimas familias han materializado sus posibilidades de vivienda y de ocupación, con lo que estas presiones de Lenores Sociedad Anónima han creado un problema social de gran magnitud que genera sábado a sábado concentraciones de vecinos que ya han tenido abundante reflejo en la prensa e incluso han tenido presencia en la Cámara de Diputados en 2 de sus comisiones. Los vecinos quieren ser recibidos por la Ministra de Economía y Finanzas y ayudaremos en lo posible a que esa entrevista se concrete. Resulta del caso señalar que aquella transacción entre la Intendencia y la empresa Lenore no solo deja a los vecinos como rehenes de la oferta, sino que acreditan la propiedad de los 150 padrones que prometió en 2018, sino que ha dejado al Ministerio de Economía y Finanzas, que viene actuando de una manera sumamente correcta en todo este episodio, como defensor en última instancia de los derechos del Estado en el dominio de la franja sur de la Ruta 10, de indudable dominio fiscal desde las escrituras y su fraccionamiento en 1938. Defensa que los gobiernos de distinto signo político hicieron en el departamento desde siempre. En efecto, lo único que ha impedido que la transacción se concrete ha sido la intervención jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas, que habiendo sido excluido del litigio y en su carácter de titular del dominio público y fiscal, se presentó, ya termino, señora Presidente, en la demanda compartiendo la argumentación jurídica inicial de la Intendencia, que no arroja dudas sobre el carácter fiscal de los padrones y su origen, sosteniendo que la Intendencia carece de legitimación para transar en ese litigio y que el Ministerio es el auténtico titular de los derechos en disputa. Como creemos que es un tema serio, importante, solicitamos que estas palabras pasen al Ministerio de Economía y Finanzas, al de Ambiente, a la Intendencia y a la Junta Departamental de Maldonado, al municipio de San Carlos y a la Comisión de Vecinos del Balneario Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias a usted. Se vota, señores senadores.
14 en 16, afirmativo. Tiene la palabra la senadora Amanda de la Ventura. Gracias, señora presidenta. Quiero hacer referencia a un acontecimiento que, en mi opinión, puede tener importancia fundamental en el destino de toda la humanidad. Del 4 al 28 de enero próximo, se reúnen en forma presencial los representantes de los 191 países, estados partes del Tratado de No Proliferación Nuclear en las Naciones Unidas, Nueva York, para la 10ª conferencia de revisión del mismo. Las armas nucleares amenazan a las generaciones actuales y futuras. La seguridad de que se han proporcionado en el siglo XX no tiene cabida en el mundo de hoy y mañana, que se está luchando para hacer frente a la pandemia COVID, estabilizar el clima, resolver conflictos nacionales e internacionales en forma pacífica, proteger el ciberespacio y promover la seguridad humana y los objetivos del desarrollo sostenible. Es hora de comenzar a eliminar gradualmente el papel de las armas nucleares en las doctrinas de seguridad y lograr un plan práctico para lograr la paz y seguridad en un mundo sin armas nucleares. Esto dicho por Anfol Cero. Diversas organizaciones pacifistas de carácter mundial, además de la mencionada Buró Internacional por la Paz, Parlamentarios por la No Proliferación y el Desarme, Instituto de Seguridad Global, realizarán movilizaciones y entregarán una carta abierta a todos los países fundamentando los principios señalados. Uruguay, país democrático y pacifista, no debe estar ausente de estas acciones. Corresponde que la sociedad en su conjunto, sus organizaciones sociales, sindicatos, culturales, políticas, se pronuncien a favor de la paz y contra las armas nucleares. Sería importante que nuestro gobierno se pronuncie en la conferencia en favor de estos ideales. Se sigue gastando en el mundo anualmente cerca de 2 billones de dólares, mientras miles de millones de seres humanos no se han podido vacunar, fundamentalmente en los países más pobres, en los continentes de África y Asia. Mientras cientos de millones han emigrado de sus países escapando a la guerra y al hambre. Mientras cerca de 160 millones de niños y adolescentes trabajan en lugar de estudiar, muchos de ellos en condiciones de esclavitud. Se debe cambiar el concepto de seguridad nacional que hace que los países se armen para atacar a sus posibles enemigos, por el de seguridad humana, que abarque a todos los pueblos y atienda a sus necesidades de salud, alimentación, vivienda, educación y sus derechos humanos. Se debe poner límite a que los países dominantes fabriquen y vendan armas, mientras promueven o estimulan conflictos y guerras. Conocimos el horror de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Las bombas nucleares que se fabrican poseen cientos de veces la potencia de aquellas. Su utilización pondría en riesgo a toda la humanidad. Las naciones que poseen armas nucleares deben comprometerse a evitar su primer uso. Deben dejarse de fabricar armas nucleares y desarrollar un plan de eliminación de las existentes en un reducido periodo de años. La paz es una necesidad suprema de la humanidad. Es muy importante que nuestra Cancillería se manifieste con fuerza en el encuentro de enero a favor de la paz y el desarme nuclear. Solicito que mis palabras pasen al señor Presidente de la República, al Ministro Bustillo, al Grupo de Educadores para la Paz, a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género de esta Cámara y al PIT-CNT. Gracias, señora Presidenta. Gracias a usted, senadora. Se vota. Tiene la palabra el senador Juan Estraneo. Muchas gracias, Presidenta. Un gusto compartir esta Cámara con usted hoy como Presidenta. La Presidenta Beatriz Argimón, en la pasada sesión, hizo una leve mención, una sumaria mención al 1 de diciembre como Día Mundial de Lucha contra el SIDA, y yo quisiera hoy extenderme apenas unos minutos más. En mi casa era moneda corriente las discusiones sobre la evolución y la necesidad de concientizar y darle una solución, al menos relativamente. Solicito a los colegas que hagan silencio, porque si no, no respetamos la palabra de,
del senador. Sí. Al menos encauzar en una situación que el mundo vaticinaba como compleja y delicada, como hoy podríamos, por ejemplo, comparar el COVID. Y en aquel momento, en los años 90, me acuerdo mi madre, la doctora Hilda Abreu, como una de las abanderadas en la lucha por lo que fue las enfermedades de transmisión sexual y SIDA. En aquel momento hablar de estos temas era tabú, era complejo. Y me acuerdo que mi madre, junto con otros tantos profesionales que integraban el Ministerio de Salud Pública, salían a dar esa batalla y esa lucha en todos lados. Me acuerdo de niño, con 9 años, ir a un cuartel, por ejemplo, el ejército, a una base militar, y lo difícil que era hablar de estos temas, un taller sobre uso de profilácticos o las herramientas sanas para la buena educación sexual. Pero vaya si la evolución médica y ese trabajo de tantos derivó en que hoy la evolución de los retrovirales permita que aquellas personas infectadas con SIDA o con otras de las infecciones asociadas puedan tener esa vida normal, esa vida entre todos nosotros sin tener el peligro o el miedo de contagiar a los demás. Y vaya si hoy esa discusión como que la hemos podido absorber y forma parte de nuestro día a día como no logramos con otros temas. Me acuerdo que aquel día, el 1 de diciembre del año 90, en Durazno se desarrolló una gran actividad que componía, bueno, de talleres, de ponencias, de desfiles, de concientización, de trabajo colectivo, escuelas, las fuerzas vivas. Y mi padre ese día tuvo la idea de una cámara que habían conseguido filmar durante todo el día, pero con la particularidad de que él, como eran temas bastante largos, utilizó durante toda la jornada un viejo cassette para escuchar con auriculares. Y lo divertido del día fue que de noche, cuando fueron a editar y compilar toda la información, lamentablemente lo que se escuchaba era el Canario Luna, Jaime Ross, los Chalchaleros o Santiago Chalar, y no las exposiciones de todo el día, lo cual evidentemente generó una interna complicada. Pero por suerte se logró con los usos de la tecnología lograr que esa compilación de información con nubes de información que se le agregaron a los videos de edición pudieran utilizar toda esa información para seguir concientizando en la lucha por el combate a las enfermedades de transmisión sexual y SIDA. En el año 98 se logró hacer el Congreso Mundial de Lucha contra el SIDA en el Uruguay, lo cual fue un hito histórico para nuestro país y para esta lucha mundial. Así que, en definitiva, esto que ha redundado en una mejora en la calidad de vida de las trabajadoras sexuales, en una seguridad del sistema y para, en definitiva, la sociedad todo, en una política de educación sexual seria y de concientización en lo que es el cuidado para el combate a las enfermedades de transmisión sexual y SIDA, nos parecía que es sumamente relevante destacar y conmemorar y reconocer siempre el 1 de diciembre, recordando lo que fue aquel año 90 en la Plaza Sarandí de nuestro querido Durazno. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted. Y pido, perdón, me olvidé de algo importante, discúlpeme. Mi madre trabajó mucho con Gloria Alves, que fue durante mucho tiempo la representante de la ATRU en Uruguay, y ella falleció recientemente, así que me gustaría que en conmemoración y reconocimiento a la lucha activa y como activista de Gloria Alves, que estas palabras pasen, por supuesto, a la ATRU y al Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias. Bien, así se votará, señores senadores. 22 en 24, afirmativo. Bueno, se terminó la media hora, entramos al orden del día. Tenemos en primer lugar discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 13 de la ley 14.005 de 17 de agosto de 1971 en la redacción dada por el artículo 6 de la ley 17.668 de 15 de julio del 2003 sobre trasplantes de órganos y tejidos, carpeta 227/2020, repartido 404/21. Tiene la palabra la senadora Carmen Asiaín para el informe verbal. Muchas gracias, señora Presidenta. ¿De qué se trata? La ley vigente sobre trasplante de órganos y tejidos permite la donación entre vivos de órganos. Básicamente lo que permite la ciencia hoy son riñones y le pone un límite, lógicamente tratando de evitar la comercialización de los órganos. El límite está puesto en el cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad o concubinato, etcétera.
o sea, un primo hermano, padre, madre, hijo, tío. El problema se plantea cuando existe la voluntad del donante de donar el órgano, pero es el único en la familia que lo puede hacer y es incompatible. Ese es el problema que se nos planteó. Luego, estudiando el asunto, resulta que en el Uruguay, para poner un poco en antecedentes al cuerpo, en el Uruguay la lista de espera de pacientes que necesitan un trasplante es de 480 aproximadamente. En 2018, último dato pre-pandemia, se realizaron 158 trasplantes renales. Este es el más difundido, el que más se practica. Si no reciben un trasplante, los pacientes con insuficiencias renales a lo que tienen que acudir es a la hemodiálisis, con las complicaciones que ello implica. En el caso que se nos planteó, se trataba de una chica de 15 años que tenía que dializarse todas las noches. Pero además hay un tema económico que es secundario. Lo primero es lo humanitario, pero lo económico también importa porque en este caso coadyuva. Y es que el Fondo Nacional de Recursos invierte aproximadamente 60 millones de dólares en financiar estos tratamientos de diálisis. Y si, evidentemente, con un trasplante exitoso, ello ya se evita. Este gasto del Fondo de Recursos representa un 30% del gasto anual en estos diálisis, superando el gasto en trasplantes. Entonces, nuevamente, lo económico es secundario, pero en este caso también ayuda. En comparación, los 152 trasplantes renales realizados en 2019 costaron aproximadamente 8 millones de dólares y no, comparado con la diálisis que no ofrece una solución permanente, bueno, es mucho más onerosa, además de no dar la misma calidad de vida. Como decía, un artículo 13 de la ley 14.005, es la ley vigente, prohíbe, más allá del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, la donación. ¿Por qué? Lógicamente, para evitar la comercialización de los órganos, algo que no es deseable en absoluto y que pretendemos mantener. La mercantilización. Según datos del Instituto Nacional de Donación de Células, Órganos y Tejidos, entre enero de 2018 y julio de 2020, 17 personas no encontraron donantes compatibles. Este es el universo, es un universo muy pequeño. Este proyecto va a tener un impacto muy corto, muy acotado, va a beneficiar a pocas personas. De todas maneras, vale la pena. Se habla de 3 al año, quizás, bueno, esas tres personas al año bien merecen una modificación de la ley para que puedan acceder al beneficio. Existe este instrumento de la donación cruzada en el derecho comparado en países como Holanda, Estados Unidos, Gran Bretaña, España, más recientemente Argentina. Y de lo que se trata es de hacer un cruzamiento, no sé si se puede ver ahí. Si el donante A no puede, pues tiene algún problema para donarle al receptor B, que es su hijo, su sobrino, y hay otra pareja que está en las mismas condiciones, bueno, la ley lo que pretende es habilitar el cruzamiento. La verificación de todos los requisitos se hace respecto a las dos parejas y el Instituto Nacional de Trasplantes, Órganos y Tejidos es el que supervisa la operación. Y por ahora se utilizaría exclusivamente en el ámbito de la donación renal. Hay estudios científicos que la única objeción que le ponen a este tipo de procedimiento es el evitar la comercialización. Y dicen, de no ser así, no habría nada que objetar.
Se trata entonces de brindar todas las posibilidades a estas personas, ayudando a superar esas patologías. Es una herramienta más, no es una solución universal. Nuestro país ha sido líder mundial en materia de trasplantes a nivel regional. Esto consolidaría su liderazgo. El caso disparador, como decía, fue de una paciente de 15 años de edad que sigue necesitando de la diálisis todos los días. Su padre, que tiene la voluntad de donar, es incompatible. Su madre y el resto de su familia cercana no pueden, por motivos de salud, donar. Cuando planteamos este proyecto a mediados del 2020, por supuesto, antes de que vinieran a comisión, nos reunimos con distintos ateneos, distintas instancias, con el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos. Hubo reuniones en julio, después en agosto un ateneo interdisciplinario abierto, incluyendo también al Comité de Bioética del mismo instituto, al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con expertos del más alto nivel en lo nacional, la doctora Castro, subdirectora del instituto, la doctora Bengoechea, directora del instituto, la asesora legal, doctora Salesi, doctor Tiscornia, doctor Roberto Toledo, por la parte de medicina de la Universidad de la República, doctor Rodríguez Almada, el doctor abogado Santiago Cachón y el doctor Sergio Oliveira, pero también con la Asociación de Trasplantados del Uruguay, que nos brindaron unos testimonios muy enriquecedores en cuanto a las bondades de este tipo de solución. Había uno con una que hacía 20 años había sido trasplantado, y 22, y que abogaba por este proyecto. Como decía, de bajo impacto, solo 3 al año, pero es más que cero. La institución, me estaba olvidando, perdón, de algo bien importante. La institución comparece en comisión de salud y ya había adelantado algunas sugerencias para incluir en el proyecto, y en comisión de salud agrega otras, y además con un informe en varias etapas. Y nosotros reformulamos el proyecto originario para incluir estas observaciones. Una tenía que ver con excluir a menores e incapaces. A nuestro juicio ya estaba excluido en la ley original, pero de todas maneras no había ningún inconveniente en reiterarlo para mayor seguridad. Otra tenía que ver con la intervención de un equipo multidisciplinario, además de los médicos tratantes. Ningún problema, no solo el registro y la supervisión y la autorización y esa combinación de las parejas la hace la Institución Nacional de Trasplante de Órganos, que tiene una larga trayectoria y es la idónea en la materia, sino que además, perfecto, si esta misma institución considera que tiene que intervenir un equipo multidisciplinario, se incluyó. También se incluyó, aunque parecía estar sobreentendido, que estas personas que donaban tenían que estar movidos por un ánimo altruista que excluyera cualquier tipo de fin de lucro o compensación económica. Y el instituto estaba muy preocupado, con razón, por establecer sanciones para en caso de incumplimiento, tanto para los intervinientes como para los médicos. Si bien ya está previsto en los artículos 14 y 15 de la propia ley madre 14.005, bueno, lo reiteramos, hacemos una remisión a estos artículos en parte del articulado cuando exista cualquier tipo de fin de lucro o compensación económica. Luego, bueno, la reglamentación, esto tiene que haber un compromiso de reglamentar adecuadamente este proyecto para que sea aplicable. El Instituto de Trasplantes también tenía la inquietud de que se preservara la confidencialidad y el anonimato de los donantes. Ello fue incluido. Por otra parte, se condice con la Ley de Derechos de los Pacientes y Usuarios de la Salud y el Código de Ética Médica.
pero de todas maneras, no importa, se reitera para mayor tranquilidad el tema de la preservación de la confidencialidad. También la simultaneidad de los trasplantes, porque no sea cosa que, bueno, uno done y el otro quede desahuciado. Que también los órganos sean de características equivalentes y similares en su cualidad estructural y funcional, edad, función de los órganos. Y el encargado de verificar todo ello es el propio Instituto de Donación de Tejidos. El consentimiento informado, nosotros lo habíamos incluido en la ley, el instituto tenía la inquietud de qué pasaba en caso de arrepentimiento. Y ahí se nos planteó un dilema ético, porque si bien se puede comprender la tragedia de una pareja que está esperando y depende de la otra para que le done y se arrepiente, pero la alternativa que era negar el arrepentimiento en determinada etapa no nos parecía que se condecía con el principio de libertad que rige nuestro sistema. Por lo tanto, se estableció y creo que contó con el respaldo unánime de la comisión que la revocación del consentimiento siempre es posible debiéndose comunicar inmediatamente al resto de esos donantes de la pareja. También el instituto tenía la inquietud de que este registro coexistiera con los que ya lleva el instituto, lo cual no... por supuesto, no veíamos ningún inconveniente. Lo único que no incluimos de las sugerencias del instituto era que se previera la intervención judicial para autorizar este tipo de donación. Primero porque interviene el instituto, que es el que nos da todas las garantías. Los jueces van a apoyarse en idóneos, no van a aportar ninguna novedad. Sería un trámite judicial en este caso más. Así que bueno, también con el consenso de la comisión eso no lo incluimos. La intervención judicial en los países en donde existe se debe a que no existe un órgano como el instituto. Una iniciativa que nosotros no se nos ocurrió, se nos vino a plantear, solamente la recogimos con toda humildad y le damos este trámite y que consideramos altruista, que ayuda a un fin humanitario como es desprenderse de un órgano vital para dárselo a un ser querido o subrogando al que va a recibir un ser querido. Así que, bueno, además contó con el apoyo unánime de la comisión, así que bueno, confiamos en que el Poder Ejecutivo a la brevedad lo reglamente para beneficio de los destinatarios. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el senador Olesker. Gracias. Nosotros acompañamos en la comisión este proyecto, vamos a acompañarlo. Trabajamos bastante con este... Trabajamos la comisión bastante con este proyecto. Como decía la senadora Siaín, Uruguay tiene un cierto liderazgo en esta materia desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la manera en que se realizan las donaciones. Hay que recordar que esto arrancó ya hace unos 40 años, en 1978, haciendo homo injertos de piel. En el 81 se incluyó lo renal y en el 85 médula ósea, en el 98, perdón, el hepático, y así sucesivamente están detallados distintas trasplantes. Recordar que su primer director fue el doctor Rodríguez Barrios, luego fue un largo periodo Betty Bono e Inés Álvarez, dos doctoras que lideraron el proceso de cambios que hubo importante en el 2005, el llamado Banco de Órganos y Tejidos pasó a ser Instituto Nacional de Órganos y Tejidos y pasó a ser una unidad ejecutora del Ministerio de Salud Pública, o sea, cambió su forma de su estructura. Y luego a partir de ya hace unos años, la doctora Milka Bengochea, quien fue, como dijo la senadora Siaín, quien informó detalladamente, sea a través de un Ateneo o a través de su presencia misma en la comisión, los
su opinión sobre este proyecto. Como también dijo la senadora informante, este es un proyecto pequeño, porque la donación, a diferencia de otros países, en Uruguay predomina la donación de cadáver, no la donación en vida. En otros países la donación en vida está mucho más desarrollada, aquí no. Y dentro de la donación en vida, este es un subconjunto relativamente pequeño. Sin embargo, siendo pequeño, nos parecía importante abrir esta posibilidad con las salvedades y las restricciones que el propio instituto nos manifestó. E incluso la única, como también dijo la senadora informante, que no la tomamos en cuenta, fue la de la aprobación de un juez, justamente por la valoración que nosotros hacemos de las capacidades técnicas del instituto, que con su opinión nos es suficiente para poder determinar esta nueva situación, digamos, de donación cruzada. Así que por esas razones, y un poco en reconocimiento a lo que es el enorme trabajo y la solvencia técnica del instituto, vamos a acompañar la aprobación de esta norma. Muchas gracias, senador. Senador, tiene la palabra la senadora Carmen Sanguinetti. Muy brevemente, porque tanto la miembro informante como el senador propinante creo que fueron muy extensos en cuanto a el paso que estamos dando y la importancia del mismo. El Partido Colorado va a acompañar. Celebramos el trabajo que hemos hecho en la comisión. Es cierto que el alcance es pequeño, sin embargo, así sea una sola persona, entendemos que vale la pena. Y también, bueno, en definitiva, este tema para un país como con la escala que tiene Uruguay, si bien esto fue lo que el aporte que se pudo hacer y celebramos la iniciativa, creo que todos los miembros de la comisión nos quedamos con este pendiente de seguir pensando en alternativas y en soluciones que vayan más allá. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Bueno, entonces pasaríamos a la votación en general del proyecto en cuestión. Se vota, señores senadores. 23 en 23, afirmativo. Vamos a la discusión particular. Si nadie pide que se suprima la lectura y que se vote en bloque. Entonces el señor senador Penades sugiere que se suprima la lectura y se vote en bloque. Esto hay que probarlo. 23 en 24, afirmativo, aprobado el procedimiento. Así que entonces se pone a consideración del cuerpo la discusión particular con estas características. Se vote, sí. Acá está. 24 en 24, afirmativo, se remite a la Cámara de Representantes. Pasamos al segundo tema que luce en el orden del día, informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el cargo de fiscal letrado adjunto escalafón N a la doctora Maite Arrieta Márquez, carpeta 561/2021, repartido 405/21. Tiene la palabra el senador Jorge Sarabia para hacer el informe verbal. Gracias, Presidenta. La Comisión de Asuntos Administrativos trae al plenario, para que el plenario acompañe, aprobado por la Comisión, tres veñas que tenemos acá. La primera es la designación para ocupar el cargo de fiscal letrado adscrito al escalafón N de la doctora Maite Arrieta Márquez. El Poder Ejecutivo envió en el mes de octubre este proyecto al cuerpo para solicitar la venia requerida que marca el numeral 3 del artículo 168 de la Constitución de la República para proveer un cargo vacante de fiscal letrado del escalafón N. La persona a ocupar el cargo es propuesta por el señor fiscal de corte, procurador general de la Nación y director general de Fiscalía General de la Nación, doctor Jorge Díaz, actuando dentro de las competencias funcionales del orden administrativo que la ley le asigna, en los artículos que corresponden a la ley 19.334 y la 19.483. Con la resultancia del concurso público abierto de oposición y mérito, dispuesto por la resolución de la Dirección General
de Fiscalía General de la Nación 637-2019 del 22 de agosto del 19. De esta forma, el señor fiscal de Corte, Procurador General de la Nación, propone al Poder Ejecutivo por el oficio 930 del año 21, del 26 de agosto del 21, la designación de la concursante que ocupó el lugar 25 en el orden de prelación del orden de concurso mencionado, aprobado por la resolución de la Dirección Fiscal General subrogante del 001 del 20, del 3 de enero del 2020. A saber, doctora, ya la mencionamos, Maite Arrieta Márquez. No voy a aburrir con los nombres de los prelantes, pero en realidad desde el primero al quinto, en el orden de prelación, fueron designados con fecha 7 de mayo del 20 por el fiscales letrados adscritos por el Poder Ejecutivo. Así también, del sexto al noveno fueron designados por resolución del Poder Ejecutivo. En cuanto a los concursantes que ocuparon lugar del décimo al décimo tercero, también por designación de resolución del Poder Ejecutivo el 12 de agosto del 20, también fueron designados, con excepción de las doctoras Soledad Suárez Navas, según oficio 11 del 21, del 11 de enero del 21, corresponde señalar que la resolución de la Fiscalía General de la Nación del 4 de marzo del 21, director general de Fiscalía de la Nación, resolvió tener como no aceptación el cargo a las fiscales letradas adscrita de la doctora Victoria Namariello y Felizati y de Soledad Suárez también, que recusaron el juramento. Por lo tanto, después, del 14 al 16, en el orden de prelación, también fueron designados como por resoluciones del Ejecutivo del 26 de julio del 21, también a los cargos de fiscal adjunto. Y del 17 al 18, en esa misma, fueron designados por resolución del 27 de agosto del 21, y así sucesivamente los doctores, a saber, después, los doctores que no prestaron el juramento, doctor Diego Sebastián. Después vienen en el orden de prelación las siguientes carpetas. Así que, por lo tanto, conforme con el informe del Poder Ejecutivo, teniendo la responsabilidad de analizar correspondiente y legal la propuesta, así como la oportunidad y el mérito de la misma, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento para que la comisión fuera tratada y el plenario así lo considerara el nombre de Maite Arrieta Márquez, cédula de identidad 4.717.635-7, conforme con lo que corresponde a la Constitución de la República. Muchas gracias. Si quiere, informo las otras tres. No, vamos a ser prolijos. Porque después... gracias, señor senador. Se vota entonces. Perdón, léase el proyecto de resolución. Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el cargo de fiscal letrado adscripto, escalafón N, a la doctora Maite Arrieta Márquez. Se vota, señores senadores. 24 en 24, afirmativo. Pasamos. Sí, se comunica el Poder Ejecutivo. Pasamos al tercer punto del orden del día, informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el cargo de fiscal letrado adscripto escalafón N al doctor Federico Gabriel López de la Torre, carpeta 563-2021, repartido 406-21. El senador Jorge Sarabia es el que tiene que realizar el informe. Muy bien, gracias, Presidenta. En el mismo sentido, esta carpeta que trae la Comisión de Asuntos Administrativos es una solicitud que entró en el mes de octubre del año 21 del Poder Ejecutivo, amparado en el artículo numeral 13 del 168 de la Constitución de la República, para solicitar la venia correspondiente para un cargo vacante de fiscal letrado adscrito del escalafón N. También en la misma dirección, la persona para ocupar el cargo propuesta fue propuesta por el señor fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, director general de Fiscalía General de la Nación, doctor Jorge Díaz, actuando dentro de las competencias funcionales
y administrativa que le corresponden por la ley 19.334 y la 19.483, cumpliendo a su vez con las resultancias del concurso público abierto y de la oposición y mérito dispuestos por la resolución del Director General de Fiscalía General de la Nación en el numeral 637 del año 19 del 22 de agosto del 19. De esta forma, el señor Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación propone al Poder Ejecutivo, por el oficio 995-2021, del 9 de septiembre del 21, la designación del concursante que ocupó el lugar 26 en el orden de prelación. Ya habíamos mencionado en la veña anterior los prelantes anteriores que fueron nombrados. La doctora Maite estaba en el lugar 25, ya fue mencionado en el informe anterior. Por lo tanto, este es el número 26 del orden de prelación. Aprobado por resolución de la Dirección General de Fiscalía de la Nación, subrogante del año del 001 del 20, del 3 de enero del 2020, a saber, doctor Federico Gabriel López de la Torre. Por lo tanto, por las potestades que le corresponden al Poder Ejecutivo y haciendo responsabilidad y amparado en la Constitución de la República, se propone al Parlamento, y la Comisión así lo trae acá, para que sea designado como fiscal adjunto del escalafón N a Federico Gabriel López de la Torre, cédula de identidad 4.730.112/8. Quiero agregar que si a algún legislador le interesa tanto los nombres de la prelación, de los concursos, y además está toda la documentación del Ministerio de Educación y Cultura, de la Fiscalía General de la Nación, del Poder Ejecutivo. Gracias, señora Presidenta. Proyecto de resolución. Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el cargo de fiscal letrado adscripto escalafón N al doctor Federico Gabriel López de la Torre. Se vota, señores senadores. 25 en 25, afirmativo. Pasamos al cuarto punto del orden del día. Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el cargo de fiscal letrado adscripto escalafón N al doctor Diego Sebastián Chávez García. Carpeta 564/21, repartido 407/21. Tiene la palabra el senador Jorge Sarabia a los efectos del informe. Gracias, presidente. En la misma dirección, la Comisión de Asuntos Administrativos aprobó esta venia y la trae para consideración del cuerpo. También el Poder Ejecutivo remitió esta venia en el mes de octubre, en el 15 de octubre, a consideración del cuerpo, amparado en el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la República, para, una vez obtenida la venia, promover la provisión de un cargo de vacante de fiscal letrado adscrito escalafón N. La persona para ocupar el cargo es propuesta por el señor director general subrogante de la Fiscalía General de la Nación, doctor Juan Bautista Gómez Duarte, actuando en calidad de subrogante del fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, director general de Fiscalía de la Nación, doctor Jorge Díaz. Amparado también en la ley que corresponde 19.483 y la 19.333 dentro de las competencias funcionales de orden administrativo, asignando así el ejercicio de la potestad específicamente conferida en la ley 19.334. Cumpliendo a su vez con las resultancias de los concursos públicos abiertos de oposición y mérito dispuesto por la resolución del Director General de Fiscalía de la Nación del número 637 del año 19, del 22 de agosto del 19. De esta forma, el Director General subrogante de la Fiscalía General de la Nación propone al Poder Ejecutivo, con oficio 814 del año 21, del 2 de agosto del 21, la designación del concursante que ocupa el lugar 24 en el orden de prelación que ya hemos mencionado anteriormente, del orden de concursos mencionado, aprobado por la resolución del Director General de Fiscalía de la Nación, subrogante 001 del 20, del 3 de enero del 2020, a saber, doctor Diego Sebastián Chávez, que es conforme con las potestades y el informe del Poder Ejecutivo. La Comisión aprobó y trae al cuerpo el nombramiento de Diego Sebastián Chávez García, cédula de identidad 4.047.489/7. No, tengo más nada para decir. Gracias, Presidenta. Por favor, léase la
Resolución. Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el cargo de fiscal letrado adscripto, escalafón N, al doctor Diego Sebastián Chávez García. Se vota. Señores senadores. 25 en 25, afirmativo. Bueno, ya ha llegado a la mesa una moción para poner en consideración del cuerpo si se le da el carácter de grave y urgente. La carpeta número 603/2021, proyecto de ley por el que se declara la ciudad de San Bautista, departamento de Canelones, capital nacional de la avicultura. Firma el senador Lozano, el senador Amignifuri, el senador Cutiño, el senador Andrade. Ponemos a consideración si le damos el carácter de grave y urgente. 23 en 24. 23 en 24, afirmativo. Tiene la palabra el senador Amignifuri, quien será el miembro informante. Gracias, señora presidenta. Con mucho gusto informamos la declaración de la capital nacional de la avicultura a la ciudad de San Bautista, ciudad que está al norte del departamento de Canelones y que es conocida como el corazón de la producción avícola de nuestro país, ya que en ella se produce la mayor cantidad de pollos y cría la mayor cantidad de gallinas del país. No solamente entendemos que es de extrema justicia para San Bautista en sí, sino también para toda la región del Santoral castellano que está dentro del municipio de San Bautista, San Ramón, San Antonio, San Jacinto, Santa Rosa. Por allí se concentra el 90% de la producción avicultura de la avícola del país. La consideración de San Bautista como la capital nacional de la avicultura está directamente relacionada con la importancia de la cría y comercialización de aves en la historia económica de la ciudad y de esa región. Desde aproximadamente los años 80 se empezó a radicar esta actividad en toda esa zona, una zona bastante deteriorada y que buscaba que se afianzara la gente en su zona. Y esto, a través de la avicultura, ha logrado que la gente en toda esta zona se radique, se afiance y se desarrolle en una zona tan importante del departamento. El diputado Diver Fernández propuso este tema y es un tema que se viene desarrollando ya desde hace mucho tiempo y entendemos de estricta justicia. La avicultura uruguaya ha avanzado en todo este tiempo en materia de herramientas tecnológicas como son la plataforma registral, sistemas de tipificación, la incorporación de cajas negras en el sector avícola, la cual va trayendo una mayor transparencia y un mejor posicionamiento del sector, tanto en el mercado interno, que es bien importante, pero también no debemos dejar de mirar el mercado internacional. En el año 2020 se dictaminó un decreto en Uruguay para regular al sector avícola, donde se incluyen capítulos referentes a la habilitación, registro de establecimientos y producción, faenamiento de aves y también el acopio de huevo, documentación de existencias vivas e identificación de faenados. Conforme al comunicado gubernamental, esta norma tiene como objetivo fortalecer, como lo decíamos anteriormente, la avicultura y las políticas de referencia a salud, a bienestar animal y a inocuidad alimentaria. También en todo este tiempo se formó la Asociación de Fasoneros de Pollos Unidos, que existe como agremiación hasta el presente, y esta agremiación reclamaba, entre otras cosas, que los productores recibieran un pago y un precio justo por la crianza a fasón que ellos realizaban. Se instrumentó la trazabilidad de la cadena avícola, que es bien importante, y en febrero se dio
bueno, lo que decíamos anteriormente de la instalación de las cajas negras en los frigoríficos, que hace que se blanquee absolutamente todo el trabajo de la avicultura de las industrias, permitiendo la trazabilidad del huevo desde que se importa o de las granjas de crianza hasta el pollo en la carnicería o al huevo en el almacén de la esquina. Debemos resaltar en todo esto el trabajo que han realizado desde hace mucho tiempo quien fuera su alcalde por dos oportunidades y un referente de esa zona como lo fue Omar Negri, un referente de toda esa zona, alcalde electo y reelecto, en este caso era integrante del Partido Colorado, pero una persona reconocida siempre en San Bautista y en su zona, y el alcalde en funciones ahora, Roberto Siriani, que fue electo por el Partido Nacional y que también ha trabajado mucho en este tema. Desde el año 2008 se implementó allí en San Bautista la fiesta del pollo y la gallina, en lo cual no es solamente una fiesta que se desarrolla en febrero generalmente de cada año, en la cual se muestra toda la actividad, se generan paneles y charlas del sector y bueno, y se está trabajando fuertemente en el mismo. Yo creo que a partir de todo este trabajo que se viene desarrollando, lo que hay y el compromiso que debemos asumir y que estamos trabajando también preocupados y para desarrollar todo el sector de la avicultura es la generación de nuevos mercados. En ese sentido, ya hemos tenido algún contacto con alguna embajada, particularmente la embajada de Arabia Saudita está interesada en todo lo que tiene que ver con la importación de pollos y de mantener los mercados, porque también algunos permisos que se tenían en su momento a partir de una fuerte de una fuente de necesidad que se importó mucho hacia Venezuela en su momento y después cuando se cortó esa cadena, resulta que muchas habilitaciones de otros países que se tenían y que se mantenían vigentes se dejaron pasar y eso hay que trabajar para que, bueno, para tener vigentes esas habilitaciones, para trabajar y para buscar nuevos mercados. Y sabemos que existe una enorme posibilidad de que se abran nuevos mercados, y abriéndose nuevos mercados, la zona, toda esta zona se va a ver fuertemente beneficiada. Así que entendemos de estricta justicia que se nombre Capital Nacional de la Avicultura a la localidad de San Bautista al norte del departamento Canelón. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra la senadora Carmen Sanguinetti. Gracias, presidenta. Bueno, el Partido Colorado con muchísimo gusto va a acompañar este proyecto de ley presentado por el representante de Canelones Colorado, Diver Fernández. Es un proyecto de ley que había sido presentado en el periodo anterior por el actual ministro, Adrián Peña, quien desde los 17 años se encuentra vinculado a esta actividad y que ha sido el organizador de la Fiesta Nacional de la Avicultura, que se realiza todos los años. Este año va a ser el 10 y 11, 12 de febrero. Estamos por la décima edición, y sin duda esta fiesta y la actividad de la avicultura es la esencia de la localidad de San Bautista, y por eso con muchísimo gusto acompañamos a este proyecto y celebramos la iniciativa y el paso que se está dando en relación a la construcción de la identidad de esta localidad. Muchas gracias. Senadora, tiene la palabra el senador Sarabia. Gracias, presidente, para acompañar con mucho gusto esta designación, creo que es merecida. Esta localidad nosotros la conocemos hace mucho tiempo, tenemos muchísimos amigos que están en esta actividad. Y recordando legislaturas anteriores, la asociación, los productores, cuando nosotros presidíamos la Comisión de Ganadería del Senado por una necesidad de la mejora
de precios, incluso la mejora de la calidad, porque en realidad la producción de engorde de pollo como de gallina requiere inversiones muy grandes, los túneles valen muchísimos miles de dólares, por lo tanto es necesario también mirar la parte fiscal y aprobar medidas de promoción, se hizo anteriormente, y en ese tiempo los productores buscaban la posibilidad de que el tema de la carne se discutiera en INAC, y justamente se ingresó un proyecto de ley, en ese caso nosotros presidíamos la Comisión de Ganadería, para que cuando la dirección de INAC se reuniera y tratara temas de carne, cuando se tratara el tema de la carne de pollo, fueran convocados los representantes de los productores para este tema. Es un tema que preocupa porque, en definitiva, los precios internacionales a veces son muy buenos, pero las industrias nacionales no apuntan mucho, sino más al mercado interno. Y en realidad el Uruguay tiene un promedio anual de consumo de carne de pollo, no supera más de los 21 a 23 kilos, por lo tanto, ahí hay un freno. Y es poca la industria acá, a no ser una o dos industrias que miran los mercados internacionales. Se hizo en otros tiempos cortes, lo que se llama el rito halal para Arabia Saudita. Eso se usa mucho en el Mediterráneo, ¿no? Para las zonas de Marruecos y el norte de África, con ganso, con pavo y con gallina. Pero el Uruguay no ha practicado mucho. Arabia Saudita y otros mercados internacionales están interesados. También China es un gran importador de ala, de garra de pollo, de vísceras. Yo creo que es un sector que siempre ha ido pujando y luchando, que tiene costos agregados y que en definitiva necesitaría, como decía el senador Amini Furi, trabajar muchísimo en la apertura de mercados y las habilitaciones, porque en definitiva los países han habilitado algunas industrias acá, pero en general si nosotros no destapamos la venta del mercado interno hacia afuera, va a ser una producción muy limitada, y sobre todo para los fazoneros, que son los que aportan la carne de pollo a la industria, ¿no? Que llegan a tener un tope, porque en definitiva las industrias no pueden matar más de lo que el mercado interno lleva o algunas exportaciones al exterior. Yo creo que hay que trabajar en esa dirección, y bueno, bienvenido sea, y una felicitación a los legisladores que lo propusieron, y una felicitación a la ciudad de San Bautista por esta designación. Gracias, Presidenta. Senador, tiene la palabra el senador Da Silva. Presidenta, brevemente, en la misma línea. Nosotros celebramos mucho cuando existen economías regionales que después tienen su reconocimiento en nombres populares o a través de este tipo de leyes. Y la quintaesencia de ese ejemplo es San Bautista, ¿sí? Cuando uno va por la Ruta 6, llega y lo recibe un monumento con una gallina de criadero. Y entonces la denominación de la capital nacional de la avicultura de San Bautista habla mucho de una cultura de trabajo que existe en esa localidad. En ese departamento, que es un departamento maravilloso para conocer los diferentes canelones, encontramos en San Bautista una cultura de avicultura que nosotros tenemos que promover. Lo tenemos que promover a través, como bien decía el senador propinante, a través de las habilitaciones, y a través de esas habilitaciones el acceso a mercados. El mundo hoy se debate por la proteína animal y la carne de pollo tiene una enorme oportunidad, no solo en Arabia, sino en los principales mercados demandantes de proteína animal que hoy hay en el mundo. Y la cadena de la industria de la avicultura es una cadena desarrollada con eslabones disímiles, señora Presidenta. Naturalmente, el eslabón más débil es el del fazonero, y nosotros hemos recibido a la Asociación de Fazoneros y entre todos estamos contentos de que tiene un horizonte formidable. Uruguay tiene que continuar con la diversificación de su proteína animal. Somos pioneros y líderes en carne vacuna. Probablemente per cápita, probablemente no. Somos el país que más carne vacuna produce per cápita por lejos en el mundo. Pero tenemos en la carne porcina y en la carne de pollo enormes oportunidades que traccionan toda una cadena agrícola, como es el caso de la avicultura,
que se traduce en más hectáreas de maíz plantadas, más molinos, más camiones llevando y trayendo el maíz, y eso a nosotros es lo que es el horizonte que nos guía, señora presidenta. El trabajo en el campo, la erradicación en el interior, y en este caso por eso es que estamos muy contentos de votar este tipo de denominaciones de economías regionales, y esperemos que lleguen otros más. Los pueblos, las ciudades, se reconocen, como en este caso, a través de su fuente laboral. Y en el caso de San Bautista, es naturalmente la capital nacional de la avicultura. Muchas gracias. Señor senador, tiene la palabra el senador Manini Ríos. Gracias, señora Presidente. Nos sumamos en apoyar este proyecto de ley. Creemos que realmente es bueno este tipo de reconocimiento a una localidad que es el epicentro de la producción avícola del país. Vemos como dato realmente interesante que el 40% de la población de la zona vive en el medio rural. Ojalá los porcentajes del país entero se acercaran a esos guarismos. Creemos que es lo que realmente necesita el futuro de este país, de la erradicación de la gente en el medio rural, y esta actividad avícola indudablemente que lleva a esa erradicación. No cabe duda que es el reconocimiento a una actividad económica que durante años ha primado en la zona. Nosotros creemos que esto no se debe de agotar en la declaración de capital nacional de la avicultura, sino que debe ir acompañado de medidas que estimulen y que promuevan que el productor permanezca en su predio, permanezca en la actividad, que pueda vivir de su esfuerzo. Y no solo en el sector avícola, lo venimos diciendo, en distintos sectores que muchas veces parecen olvidados de la mano de Dios. Sector granjero, sector citrícola, sector lechero y tantos otros que necesitan del estímulo de políticas que tiendan a erradicar a la gente en el medio rural, que se preserven las tierras aptas para esas producciones, que se las preserven para el futuro, para las futuras generaciones, que se evite el encarecimiento artificial del acceso a la tierra cuando a otros sectores se les dan ciertos estímulos que en definitiva lo que hacen es encarecer a todo el resto el acceso a la tierra. Nuestra felicitación al sector avícola, a la gente de San Bautista y nuestro apoyo decidido a este proyecto. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor senador. Vamos a aprobar, perdón, a poner, perdón, no lo había visto, tiene la palabra el senador Sánchez. Gracias, señora Presidenta. Si no quería quedar afuera, aunque sea brevemente, de comentar este proyecto de ley, que como bien lo fundamentaban los senadores preopinantes, estamos señalando una localidad de aquí cerquita del área metropolitana, en el departamento de Canelones, que es muy importante en la producción avícola. Y yo creo que más allá de las acciones que identifican a la localidad de San Bautista en particular, y bien decía la senadora Sanguinetti, el hoy ministro de Ambiente es alguien que está vinculado a este sector y además vive en ese departamento y esa localidad, y fue promotor, en definitiva, de este proyecto de ley, creo que hace muy bien a la localidad, hace muy bien a lo que se termina generando, que creo que es bien importante. El departamento de Canelones es insignia en algunas de estas cuestiones de ir reivindicando en las distintas localidades con festividades, también reconociendo lo que son las identidades productivas y sociales de cada región. Hace muy poquito tuvimos la fiesta de la chacra en San Jacinto y está la fiesta del pollo y existen otras más que han sido promovidas como una política pública de reivindicación de la identidad de los canarios de esas localidades y del aporte que tienen las comunidades rurales al desarrollo del país. Y como bien se decía aquí, el sector avícola es un sector importante, si bien dentro del menú de consumo de los uruguayos y las uruguayas, en realidad estamos muy bajos en términos de proporción de toneladas que consumen los uruguayos, porque claro, preferimos más los costillares y el asado que el pollo.
pero me parece que este tender a mejorar las condiciones de productividad de este sector, con lo importante que tiene este sector en términos sociales y productivos, es clave. Permitir que se siga desarrollando, de hecho la Comisión de Ganadería y la Comisión de Hacienda Integrada con Presupuesto, recibimos en su momento a varios productores avícolas que estaban promoviendo justamente la mejora de la competitividad del sector, buscando instrumentos, tanto sea desde el Estado como desde el sector privado, para promover, por ejemplo, el acceso al mercado externo de este sector, que se ha desplomado últimamente, lamentablemente, este mercado exterior, y muy relevante en este sentido, por lo que estaba diciendo. Vienen haciéndose muchas acciones en este sentido que están contribuyendo a mejorar la transparencia y la competitividad de este sector. En el 2013, por ejemplo, se estableció el monitoreo avícola para tratar de tener una trazabilidad sobre la faena avícola. En el 2016 el INAH comenzó a publicar información de faena. En el 2017 se instalaron las cajas negras, a efecto de garantizar la información de la faena para permitirle de alguna manera acceder a determinados mercados. Y en el 2020 se termina de inaugurar las cajas negras. Y una de las cuestiones que se está planteando es cómo colocamos al sector avícola dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con una mayor relevancia. Y este es uno de los reclamos del sector. Tener dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca un espacio, ¿verdad?, que le permita de interlocución para tomar y poner una agenda de trabajo para profundizar de alguna manera los desafíos, la productividad y las capacidades que tiene el sector. Entonces, me parece que es bienvenido lo que se planteaba acá en la necesidad que tenemos de promover este sector. Recordemos que estamos hablando de un sector muy importante, estamos hablando de 6 plantas incubadoras, de más de 250 familias fasoneras que están en la etapa, digamos, de cría, 8 plantas de faena posteriores, que genera más de 4.000 empleos directos en el Uruguay, y que, en definitiva, tiene un potencial de crecimiento tanto en el mercado interno como con posibilidades de prepararse para el mercado exterior, que requieren enormes desafíos en donde cual tenemos que apoyar al sector en este sentido. Por el impacto que genera, como bien se decía aquí, en las comunidades rurales, es visto, y uno anda en las rutas de Canelones, y no solo en Canelones, porque hay alguna que otra planta en Montevideo, el Montevideo rural también es muy importante este sector, y vemos lo que es la penetración en el territorio y la posibilidad que le da a muchas familias que están asentadas en esos lugares de poder tener, de alguna manera, seguir trabajando la tierra o seguir estando vinculando a la tierra, porque además es un sector que se complementa con otras actividades productivas. Y eso es lo interesante. Y esa es la clave para sostener un conjunto de familias que están trabajando en esto. Entonces me parece clave no solo saludar la iniciativa de declarar a San Bautista como ciudad avícola, sino también el compromiso de seguir trabajando junto con un sector que se está organizando, que viene haciendo acciones para mejorar las condiciones de salubridad y de competitividad, y creo que nosotros debemos recoger el guante y seguir trabajando en conjunto para darle mejores condiciones al sector para que siga desarrollándose. Así que es con mucho gusto que vamos a acompañar este proyecto de ley. Gracias, señor senador. Ponemos a consideración la discusión en general del proyecto. Se vota, señores senadores. 26 en 26, afirmativo. Léase ese artículo único. Léase el artículo, por favor. Declárase a la ciudad de San Bautista, departamento de Canelones, capital nacional de la avicultura. Muy bien. Se vota, señores senadores. 26 en 26, afirmativo. Es un proyecto que viene con aprobación de la Cámara. Perdón. Me pide la palabra para fundamentar el voto. Para fundamentar el voto, el senador Maía. Gracias, Presidenta. Simplemente para dejar constancia de nuestra posición favorable. Como se ha señalado en sala, es una producción estratégica del país, cuyo 80% aproximadamente se encuentra radicado en el departamento de Canelones, y donde efectivamente ha habido una transformación muy importante en los últimos años, que ojalá se continúe en el tiempo. Estamos hablando de un sector, y en este caso de una zona del departamento de Canelones, que particularmente se caracteriza por esta actividad. Se ha elegido que sea San Bautista su lugar emblemático, su capital, pero reúne una producción de un perfil de gente, fundamentalmente lo que podrían denominarse
fasoneros, en otros casos cooperativistas o simples productores en una línea muy importante de desarrollo que implica no solo la comercialización local, que todavía sigue siendo de peso esencial, sino también un potencial importante en la región, aunque sabemos que, bueno, circunstancialmente el Uruguay está al lado del principal productor mundial, que es Brasil. Más allá de ello, apostamos que este tipo de decisiones, que tienen un carácter simbólico, que tienen un carácter de dar un reconocimiento a una zona estratégica del país y del departamento de Canelones, tenga en esta oportunidad un hecho no solo de celebrar, sino de proyectar hacia adelante un futuro que ojalá sea de, digamos, mayor desarrollo aún, de mayor actividad, de mejor intensidad y de sostenibilidad en el campo. Creemos que esta es una de las actividades que sostiene la población rural, en este caso fundamentalmente cercana a Montevideo, estamos hablando del área metropolitana fundamentalmente, pero que es un modelo que el Uruguay puede tener de complementación con otras actividades y que, insisto, tiene un potencial muy grande. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, señor Senador. Bueno, les estaba diciendo que este es un proyecto que viene de la Cámara de Diputados con aprobación, por supuesto, así que se remite al Poder Ejecutivo. Gracias. Bueno, le hace un proyecto recién llegado a la mesa. Señora Presidente, mocionamos para que se trate en forma grave y urgente la carpeta número 605/2021, venia para designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República ante el Reino de Suecia al señor Federico Peraza. Firman los señores senadores Lozano, Nifuri, Coutinho y Andrade. Bueno, primero lo votamos. La calidad de grave y urgente. 25 en 27 afirmativo. Y el señor senador Penades realiza el informe. Tenemos el placer de informar al Senado la venia por la cual el Poder Ejecutivo solicita al Senado la consideración de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución Nacional, de la designación del doctor Federico Peraza como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República ante el Reino de Suecia. El embajador Peraza es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de la República y es además egresado de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. Posee estudios de posgrado en Derechos Humanos en la Universidad de Ginebra, Suiza. Desde el julio del 2020 a la actualidad se desempeña como director general para asuntos de frontera, limítrofes y marítimos. Ha estado también, es el presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña para el Desarrollo de la Cuenca del Río Cuareim. Desde septiembre del 2020 es delegado ante el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Anteriormente a estas representaciones tan importantes que ha desempeñado, ha sido nuestro embajador en la República del Paraguay. Se desempeñó también como ministro de la Delegación Permanente de Uruguay ante las Naciones Unidas en Nueva York. Fue vicepresidente de la Comisión de Desarme de Naciones Unidas en dos oportunidades. Fue coordinador del Grupo de Amigos de Haití en Nueva York. Fue presidente de la primera comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, fue un negociador para temas medioambientales y presidente del GRULAC y del Caribe para temas vinculados a la gestión internacional de los productos químicos y, además de eso, se desempeñó como primer secretario en la Delegación Permanente de Uruguay en Suiza, en Ginebra. El embajador Peraza nos hizo llegar, señora Presidente, un pormenorizado plan de trabajo sobre las acciones que piensa desarrollar como embajador en el Reino de Suecia en caso de que el Senado votara afirmativamente. Realmente es un trabajo que recomiendo a las señoras y señores senadores leer porque su detención, lo pormenorizado de los datos, así como también de la vastedad de asuntos que pretende enfocar, hace más que recomendable la posibilidad de proceder a votar la venia solicitada. Por tanto, solicitamos al Senado se autorice, votando afirmativamente, la venia al embajador Peraza
como embajador uruguayo ante el Reino de Suecia. Nada más, señora presidenta. Gracias. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Lozano. Y el senador Botana también, senador. Y Botana. Señora presidente, con total satisfacción, Cabildo Abierto va a aprobar la venia del embajador Federico Peraza. Se trata de un diplomático de carrera que ha tenido una amplia trayectoria en todo lo que tiene que ver con nuestro servicio exterior. Creemos que es muy bueno para el país que el embajador Peraza sea designado como embajador en el Reino de Suecia. Por lo cual, con total satisfacción, vamos a aprobar esta venia. Gracias. Tiene la palabra el senador Botana. Gracias, señora presidente. Es con enorme alegría que votamos la designación del embajador Federico Peraza. Lo hemos visto trabajar en el Paraguay y lo hemos visto trabajar en nuestros asuntos limítrofes. En todos los casos, con enorme compromiso, muchísima inteligencia, con absoluto conocimiento de la tarea que realiza y desarrollándolo de un modo especial, con la debida sencillez y la debida firmeza, que realmente nos han puesto frente a un hombre de la más alta solvencia en quien obviamente confiamos para representar al país ante el Reino de Suecia. El recuerdo de este cuerpo a su padre, que fue secretario del cuerpo, hombre además del cooperativismo, que también sea este también un acto de homenaje a su trayectoria. Muchas gracias, señora presidente. Señor senador, tiene la palabra el senador Vergara. Gracias, señora presidenta. También vamos a acompañar gustosos la venia para designar a Federico Peraza como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República ante el Reino de Suecia, y además de lo que es obviamente toda una trayectoria basada en el ingreso por concurso a las tareas diplomáticas, su foja de servicio impecable, su don de gente, que lo confirmamos, su buena labor con quienes muchos de nosotros y en particular todos los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio aquí en el Senado tuvimos oportunidad de compartir y ver el trabajo de Federico en su gestión como embajador en el Paraguay, siempre con la atención adecuada, con los contactos necesarios, con el facilitar toda la tarea que desde los distintos ámbitos de gobierno, tanto ejecutivos como legislativos, el embajador Peraza en Paraguay sin duda trabajó y facilitó. Así que es para nosotros un gusto acompañar esta venia para la designación, con la convicción de que también Federico Peraza nos va a representar muy dignamente y de manera muy fructífera ante el Reino de Suecia. Gracias, señor presidente. Señor senador, tiene la palabra el señor Manini Ríos. Señora presidente, conocí al embajador Peraza cuando se desempeñaba como embajador en el Paraguay y pude comprobar la intensa labor de acercamiento de nuestros pueblos que estaba desarrollando, particularmente difundiendo la figura de nuestro prócer y destacando su estadía en las tierras paraguayas durante 30 años, multiplicidad de eventos en los cuales el embajador Peraza fue organizador, mostraba un embajador dinámico, un embajador permanentemente preocupado por dejar bien en alto nuestra bandera nacional en todos los eventos en los cuales participaba. Nos tocó participar en algunos muy especial. Recuerdo cuando el sesquicentenario de la muerte del coronel Palleja en tierras paraguayas, estuvimos allá en el lugar de los hechos, en una zona selvática, digamos, él nos acompañó y organizó todo de tal forma que se transformó realmente en un acto muy emotivo en el cual el propio ejército paraguayo homenajeó
a un caído de un ejército que fue a invadir las tierras paraguayas. Y también ahí se participó en conjunto del homenaje al coronel Aquino, un paraguayo que murió el mismo día. Realmente lo recuerdo al embajador Peraza en esas actividades y por lo cual le tengo el convencimiento de que va a desempeñarse en forma excelente como embajador en Suecia, por lo cual tiene nuestro decidido apoyo a esta designación. Embajador, tiene la palabra el senador Maía. Gracias, Presidenta. Efectivamente, conocemos de hace unos cuantos años al señor embajador Federico Peraza, originario del departamento de Canelones. Es un hombre que ha trabajado como profesional, haciendo honor a la carrera de, yo diría, la enorme mayoría de los funcionarios de Cancillería, que más allá del signo político partidario que decida la ciudadanía esté al frente del país, cumple su función desde el punto de vista institucional, y eso creo que es una garantía para todos. Estamos convencidos que en el destino que el Senado le va a votar, va a tener un trabajo muy importante, no solo en el intento de la colocación o promoción, mejor dicho, la promoción de algunos productos nacionales. Por ejemplo, me consta que se ha hecho un esfuerzo importante vinculado a la viticultura y a los vinos nacionales y la promoción de los vinos uruguayos en Suecia, sino también con aspectos que yo podría definir más consulares, por la importante diáspora de uruguayos y uruguayas que desde hace largos años viven en Suecia y mantienen vínculo desde el punto de vista familiar, personal, con nuestro país. Por lo tanto, deseamos el mejor de los éxitos en su futura función al señor embajador Federico Peraza. Gracias. Bueno, gracias, señor senador. Ponemos a consideración del cuerpo. Senador Bonomi. Gracias, señora presidenta. No, yo pensaba quedar callado, pero como fue destacado su trabajo como embajador en Paraguay, yo quería destacar también que él, lo dijo el senador Penades, se ha desempeñado como director general para asuntos de frontera, limítrofes y marítimos, presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña para el Desarrollo de la Cuenca del Río Cuarén, delegado ante el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná y delegado ante el Comité Intergubernamental de los Países de la Cuenca del Plata, y lo hizo también a satisfacción. Y hace poco nosotros dimos cuenta de una participación en un Zoom de presidentes de comisiones internacionales de la región, y él, enterado que íbamos a participar, nos pidió una reunión para informarnos de cómo venía la situación, que muestra lo que acá se está diciendo del interés por cuando alguien participa en algo, ponerlo al tanto, informarlo para que lo hiciera de la mejor manera. Y este tema, además, ha sido un tema que se ha destacado en los últimos tiempos, y yo quería poner de relieve también esa función que ha desempeñado, y no solo como embajador en Paraguay. Muchas gracias, señora presidenta. Senador, que se dé lectura, por favor, a la resolución. Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República ante el Reino de Suecia al señor Federico Peraza. Se pone a votación, por favor. 25 en 25, afirmativa. Ha llegado a la mesa. Perdón, se comunica al Poder Ejecutivo. Disculpen los errores, pero se aprende con los golpes. Se ha llegado a la mesa una solicitud para incluir en el orden del día de la sesión del día de mañana, miércoles 15, la carpeta 378/2020. Firman los senadores Oscar Andrade, Amin Nifuri, senador Lozano y senador Coutinho. ¿Votamos? Todos sabemos lo que es.
se vota. 25 en 25, afirmativa, quiere decir que para la sesión del día de mañana queda incluida esta carpeta. No habiendo más asuntos, se levanta la sesión. Gracias, señores senadores. Ah, tengo...